Muy buenas, gente, estamos en una nueva aventura en VR Chat. Aquí estoy con mi amigo Eos. Vamos a ver qué nos depara en estos momentos random que verán. Vos, qué triste, cuando te volvés un traductor y no volvés a hablar español nunca en tu vida. Oh, I hate speak Spanish. I speak Spanish. Really? You can no, speak no, Spanish, dice que no, no le gusta. No, odia yeah, hablar. Yeah, I can. Ah, no, dice que odia hablar español, pero hablas español. O sea, sabe hablar, está diciendo pero... que estás renunciando a tu humanidad latinoamericana o hispanohablante y estás diciendo yeah. que te gusta hablar inglés, ¿entiendes? Ya, yeah. O sea, sí. ¿Tú hablabas primero español y después aprendiste inglés y ahora solo hablas inglés? O sea, entendés español pero hablas inglés. Ella solo, puede hablar español, sí. ¿Por qué no hablas español? ¿Por qué no te gusta hablar español? Ella no le gusta hablar español. No lo sé por qué. Odia Latinoamérica. Especially Argentina. Ella es de Chile. I am from Mexico. I am from Mexico. Ah, es de Argentina. Yo soy de Uruguay. No, que okay. Yo fui a México en el pasado. No, para vacaciones. Gente, estoy bugueado. Oh, yeah. Me voy a volver ciego con esa lucecita. La playa del Carmen y ruinas de Maya. What? Your Spanish is so cute. Shut up. What did you say? Bueno, gente, me voy a masturbar. Chao. Can you repeat? Te cuidas, Lendark. La playa del Carmen y ruinas de Maya. Oh, ah, las ruinas. Las ruinas mayas. Sí. Yeah. Ruinas mayas. I never travel. You should go. La verdad, tengo serio problema con las personas que son personas y le gustan las personas. Chico, I never travel. It's like history. Really la cool. Historia. Silencioso. Like silence, silent. Mm-hmm. Shinny, I am Shinny. No sé qué estoy diciendo, güey. Bueno. Dice que le estoy diciendo que soy muy tímido. Okay. Bueno. ¿Cuántos años tienes? Que la pregunta prohibida. Sí es. ¿Cuánto dijo? No escuché. 29. Ah, 29. Chale, son mayores que nosotros. Bueno. ¿Sí? Le está diciendo que es un bebé. Y tiene 2 años menos. I always forget how to say old. Viejo. Joven. What is it? No, that's young. Old is old. Old. Viejo. No, entonces nosotros no existimos. No. O sea, yo tengo 22 y Dark tiene 21. Estamos más jóvenes, más viejos, no, más bebés, bien, más niños. Pues... ¿Qué? ¿Tiene 12? ¿Tienes 12? Holden, for some reason, is really easy to remember. Holden. me confunde cambiar entre... Todavía no estoy a ese nivel, entre cambiar español e inglés. ¿Se te lengua la traba? La neta. ¿Cómo es que sabes tanto inglés? Okay. Ah, ¿y dónde vives actualmente? I love that, I'm dead. ¿Y aprendiste a hablar español? Are you learning Spanish too? Qué curioso. Normalmente es al revés. No, okay.
sí puedo hablar español, y mis papás son mexicanos. Ah, eso explica muchas cosas. Ah, sí. Así lo voy a hacer. No, no me van a dejar entrar a Estados Unidos. Una visa y ya está. Me... Una visa. Más está más restringido ahorita. Mira, una visa, te casas con un estadounidense y tus hijos tendrán doble nacionalidad. ¿Cuántos años te faltan para ser legal? Yo tengo 19. Ah, ya tienes 19, mira. Ya, ya es legal. ¿Quieres casarte conmigo? No, dile a Jesus. Oye, invítalo. No, no. Invítale un café primero, güey. Oye, ella tiene 19, yo tengo 22. Está más justo que con ella. Ah, o sea, malditos saltacunas. No tengo papeles. O sea, no, 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 no soy a saltacunas. O sea, está más... ¿Te gustan menores? Pero es que ella es mayor, o sea, ¿por cuántos años? ¿7 años? Y ella solo por 2, es la diferencia. Interesado. No, no, o sea, esto es por 3. No sé qué dijo, pero miente. Bueno, le voy a preguntar, pero pues voy a ser rechazado 2 veces. Mira, primero... Mira, voy a ser rechazado 2 veces en un día. Mira, ¿quieres casarte conmigo? Tu corazón no aguantará, dude. Oh, no, I'm already gonna marry somebody else. Ya lo esperaba. Sí. ¿Por ser casada? ¿Cansada? Chales, ya me hablaron. ¿Ya te vas, dude? Ya me va. Sí. Despídete de mí, güey. Mira, va, todavía no hemos hecho la presentación y despedida, hay que hacerla. Y ya... Vamos rápido. Buenas. ¿Has visto peruano por acá? No. Verga. ¿Tú lo crees? ¿Qué es esto? ¿La mafia de las palomas? Yo creo que sí, carnal. ¿Has visto peruano por aquí? Tenemos un asunto pendiente. No he visto ninguno. Pero ¿qué no los que no los peruanos comían palomas? Entonces, ¿no deberían huir de ellos? ¿En vez de buscarlos? Al contrario, tenemos asuntos pendientes con ellos. Precisamente. Ser la revolución de las palomas. Exacto. Ok, sí, no he visto ningún peruano por ahora. Yo no le creo. Yo tampoco. No, otra vez. ¿De dónde sos vos? Del precioso México. Adelante, joven, prosigue. ¿No estás imitando a un mexicano? ¿Serás un peruano? No, para nada. Y eso que ya le iba a dejar libre. Traidor italiano. ¿Desde cuándo los peruanos son italianos? De hecho, en Uruguay, italiano, japonés, chino, todo ahí. ¿Neta? ¿Que no Estados Unidos es el lugar pluricultural? Digo, multicultural. No. No, pues tienes razón, es pluricultural ahí. Bueno, no parece ser proceso. Sí. Bueno, sigan con su búsqueda de peruanos, a ver si encuentran alguno. Ya no veo muy activo el Spanish como no, estaba antes, con su anterior diseño. Sí, es que, no sé, esto está como, no sé, desde que se fue la versión anterior es como que ya fue muriendo. Mientras más lo actualizaban, más moría. Así que, creo que a la gente le gustaba Ricardo Milus y su baile en el bar Trapito. Efectivamente, ese estaba genial. Ah, bueno, fueron buenos momentos, ¿eh? Lástima. Lástima ¿Pero que... qué le pasó a ese de por qué lo borraron? Por lo que... le pregunté a una chica y lo que ella me respondió fue que era porque Spanish Club tenía un chingo de bugs y pues por eso lo tronaron y ulala, señor francés con este nuevo. ¿Y no hay como una copia así como un server alterno que nos podamos ir para allá y que sea el mismo? No. ¿Y los derechos de autor? No, amigo, no. Ya el autor eliminó ese server y
Y pues aquí quedó el remix. Para los que no deseen. Son horribles, ¿qué crees que te diga? Son horribles. Bueno, a mí no me gusta. No me digas que Apple borró el Spanish normal. Y lo peor es que tampoco hay muchos servidores Spanish. O sea. Todos son gringos aquí. Últimamente he estado en el Garden, el Spanish Garden, y. Y está más o cambiamos menos de mundo y aquí se quedaron las cosas. Está más o menos chido, pero no es lo mismo, ¿no? No se siente la esencia que se sentía en el Spanish Club 2. Cinco. No, ni eso, ¿qué hace? No. Sí, simplemente no, aprecio el avatar. No, vos no, ellos están mirando debajo de la pollera. Ah, bueno. Pero, no, cuando te acercas, bueno, en mi caso, cuando me acerco demasiado, tu avatar desaparece. Eso, porque tenés la opción de espacio personal, compa. Ah, ok. Bueno, está $5,000. Yo que sí me lo puedo comprar, ¿eh? Para Navidad me lo voy a comprar. ¿Y qué tal si no sirve para VRChat? No, sí sirve. Voy a jugar al Pablo. Ahí dice que sí funciona, ¿eh? Para jugar Pablo nomás. Sí, voy a jugar Pablo. Para jugar un día. Oye, si me he comprado, ¿sabes qué? Me he comprado la pistola con tracker. La del Wii. No, bueno, es un tracker de 2018, una pistola. Sí. Creo que sí. Hola, Segu. ¿No me ve? Héctor. Hola, hola. ¿Cómo estás? Oh. Bien, estaba jugando con... Oye, Xavi, no me quiero levantar, loco. Con el Kendo. Pues ahí quédate, güey. ¿Y van a meterse? Usan el me pereza levantarme. Usa el Space Drag para flotar. Y estar más alto. Va a quedar bastante diferente, según mi idea mental. Idea mental. Lo que muestra es esta armadura. Esta armadura. Ah, este pendejo tiene eco. Ah, su madre. Mano, apaga tu micrófono. Está feísimo su micrófono, güey. Ni ya lo muteé, me vale verga. Yo me sé lo muteé. Oye, loco. Y más esos tres. Bueno, el de Loki. Bueno, el de Loki. Si tú dices algo, se enoja fácilmente y te mutea, ¿no? Sí. ¿Por qué, ah? ¿Por qué, loco? ¿Qué tienen? No sé, quizá por las tantas horas que han jugado y han dicho, ah, me vale verga, Phantom. Como que no les pesa mutear a alguien porque saben que no lo van a volver a ver o que si lo ven. Ya cuando pase en un mes, pues en ese momento le quitan el mute porque no se acuerdan por qué lo mutearon. Así me pasa a mí al menos. ¿Por qué te vengo muteado? ¿Me tiras el mute? Como él lo va a mutear, por ejemplo. ¿Qué? Mira, va quedando porque sé que tiene un mal micrófono, ya lo muteé. ¿Pero tú desmuteas Shaggy o no? En mis brazos, si me vuelvo a topar en él mucho rato, digo, ah, ¿por qué lo muteé? Y los muteo. A veces. Vaya. De inválidos. La triste vida de BR Chat. Oye. Cuando ya pasan desde ese gris a ser morado. Ahí le pide el mute. Míratelo. Pero. Míratelo. Pero eso de cambiar míratelo. Solo funciona. Eso de cambiar solo funciona. Míratelo. ¿Qué? Eso de cambiar de color de gris, verde, morado. Solo funciona si juegas desde VRChat. Si lo juegas desde el VRChat de Steam, no te cambia, ¿verdad? No, funciona si te haces una cuenta de Steam. O sea, digo, de Steam, de VRChat. O sea, puedes ejecutarlo desde Steam, pero nada más entras con la cuenta de VRChat y las vinculas, pero son la misma. Tócame una rolita. Ah, vinculando. Entonces creo que no lo tengo y... No, o sea, lo que pasan los amigos. Tienes que hacerte una cuenta de ver cómo sale. Tócame una rolita, Ok. Y luego cuentas a las VRChat, si te vas a opciones en una parte pone el logueado, le picas ahí y ya entras con la cuenta de VRChat y no con la de Steam. Eso explica 30 horas de juego y no ha cambiado el color. ¡Qué mierda! Aparte que se te quitan los numeritos del final. Los numeritos. O sea, por ejemplo, sabes como Dark 7530 y aparte te sale como una parte del Steam ID. Ah,
Eso se va a quitar y va a ser el puro Dark 7530. Ah, ok, ok. Gracias por la info. Ah, mira, vino Nep, Nep. ¡Oh, vino Nep! Sí, 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 aquí está, mira. Pasa del Nep, Nep. Ay, me senté. Mira, lo toco. ¿Qué dice Nep? ¿Qué ha pasado, Nep? ¿Te han violado? Así a secas. ¿Qué fue Shaggy el que te violó? Ey. No, no. Ey. Shaggy, una pregunta. ¿Por qué cuando me acerco demasiado a alguien, vale, su avatar desaparece? Ah, mira, vete a settings. Nep, ¿este no tienes este polvo de track o nada? Hay una opción que pone personal space, tiene que estar desmarcada. Oh. O sea, quítale la palomita a esa opción. Ah, ok. Ah, ya. Ahora sí te deberías poder. Ya puedo estar más cerca. Mm. Se pone sad. Algún día tendré VR para poder... Hay que darle más sats. Para poder hacer lo que tú estás haciendo ahorita. Tocar mini patacitas. Hola, hola. Como el Nep que le haces pat en un dedo. Oye, Nep, ¿puedes crecer? Porque me da pereza agacharme. Pareces el Space Drag, güey. Está triste. No, es que no le han dado de comer, seguro, por eso estás triste. Ah, ¿verdad? Nep. ¿Qué significa 3 Nep? ¿Que si puedo qué? Mirar el estado de Nep en VR Chat. El social. Un control audio. A ver, pues me sale online nomás. No, pero lo que pone, en plan, ¿sabes qué? Ah, no. Que pone su esta morirá hoy. Ah, dice, esta cuenta morirá hoy. No, se va a tener chat. ¿Por qué, ah? ¿Por qué, ah? ¿Por qué va a morir su cuenta? Porque te descubrieron que era... ¿Sí? Que eras un... No, eso... Ah... Se habrá metido en pedos algo ahí. Privado. Ah, has hecho VRP, ¿no? Ya, allá... VRP. No, él es puro. ¿VRP? Pero dejas totalmente VRChat o te vas a hacer como otra cuenta desde cero. ¿Ya no, ya? ¿Ya no vas a entrar a VRChat? Nunca. Te vas. No te vas a ver VRChat. Entonces, sí. Sí te vas a VRChat. ¿Por qué? No. Se puso sabia. ¿Nev es conocido? O sea, ¿Es por motivos personales? No entiendo el contexto. ¿Sí? ¿Es por motivos personales o es porque, digamos, te quitan el internet? ¿Personales? Ah... Un Nep para sí, dos Nep para no. Ah, sí. Confirmado. Pobrecillo. Oye, pero Nep, ¿cuánto tiempo ha estado Nep acá en VR Chat? ¿Quién sabe que llevas como dos años, no? ¿Tres? ¿Sí? ¿Dos? Ah, ya sé. Te vas a estudiar seguro, ¿no? ¿No es por estudios que te vas? Salto. Más. Ah, cuatro. Sí. Hoy lleva 4 años en VR Chat, ¿no? Ah, la verga. Ah, entonces estás cansada seguro de VR Chat, ¿no? Ah, ya. Es que 4 años, peloco, o sea, hizo de todo ya. Ha hecho VRP, se ha cogido a una morra, todo habrá hecho. Nah, pero yo creo que es más por lo de lo personal más que por el tiempo, ¿no? Personal. Sí, dice que sí. O sea, porque esto es como pero, la vida, o sea, conoces gente nueva, gente diferente, el juego evoluciona. Ah, como no que ella no sea tan cambio. No, como que
ahí hubo cosillas personales, peleas, y dije, pues me voy a la verga el juego. Ah, ¿en serio? Que va, bueno. Yo creo. Bueno, en veces veías sus estados y se veían ahí medio este. Aparte, pero, que, o sea, que dime, ¿cómo puedes tener una relación a largo plazo solo diciendo nep, 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 nep? Es bien difícil. Es que de repente sí, habla. Sí, es bien difícil, loco. Si hay amor, funcionará. No, difícil, no le harías de nada. Sí, no entiendo, o sea, cómo pero funciona, por ejemplo, eso. O sea, yo he visto que habló hace poquito en la boda de una boda que fuimos ahí. Yo vi que habló. Aparte, creo que hace mucho un tiempo se puso su antiguo nickname y sí habló otra vez, pero creo que ahí, creo que nunca me le llegué a unir ahí. Pero muchos dicen que antes sí hablaba y que ahorita ya nada más puro nep nep. Como una persona que conozco que le estaba chingue chingue con algo que le molestaba, lo bloqueó, pa. Y yo me puse al lado de nep nep, porque nep nep tiene razón. Bueno, si su decisión... Bueno, ajá, o sea, le dijera, no, pues no, si, no voy a decir... si estás chingando, pues ni modo que te bloqueen, tú te andabas chingando. Uh-huh. Aparte, bueno, para mí, de verdad, no ha hecho nada mal. Bueno, sí, supongo que ya no habrá más nep nep. No, no te vas a crear otra cuenta, ¿no? O sí, o... ¿Ya no? O volverá en algún tiempo después cuando ya se desestrese. ¿Ya no volverás nunca más? ¿Ya no había? Se acabó de ver chat. Verga. Bueno, pero ahora ponte nep nep y haz... Son los sonitos de nep. Nep nep. Nep nep nep. Es youtuber, streamer o... ¿O de, qué lo conocen? Nada, nomás es jugador de VR chat que está kawaii porque dice nep nep. Ah. Ay, me quedo muy bien. Ah, ok. Pero es jodido, ¿no? Oye, se fue, ¿no? Se murió. Ni siquiera le dijimos adiós. No hubo un último adiós para Nep-Nep. Ok. Ajá. Al menos... Bueno, se fue la verga. Al menos puedes decir que fuiste la última persona que vio a Nep-Nep. No, quién sabe. Seguramente fue a dos mapas a despedirse de más gente ahí. O sea, seguramente está como dando un último vistazo ahí. Puede ser. Pongan el ending de la parte 3 de los yoyos. Y que se llama Last Train Home. ¿Y qué hay de este compa torcido, el Strytax? Está dormido. Bye. Ey, yo no sé, he visto, bueno, no he visto. He visto en VRChat que hay gente que se duerme directamente con su VR puesto. O sea... Sí, yo hago eso. Hacemos VR pies estos que duermen. Ah, yo no soy. Ah, VR. Claro, es la ley de VRChat. Persona que se duerme con full body track, persona que es violada. ¿Qué pedo? Pues te sí, sí. En desktop y que si se te apaga un botón el personaje así. Antes a mí me pasaba una cosa que creo que era un bug, en donde yo apagaba mi control, ahí se quedaba la mano y eso era muy incómodo porque ¿Puedes apagar tu micro? Me podía quedar así, por ejemplo, y así se quedaba el avatar. Ahorita apago un control y como que se pone hacia abajo. Ah, eso me caga. ¿Qué casco VR usas? Yo tengo el Windows Mixed. ¿Windows qué? Bueno, si todavía están aquí, vuelvo el rato. Si no, pues ahí nos vemos. Está bien. Ya se va la gente. Pero... Que me está invitando a tomar. Y si no, por eso... Se va la admin. ¿El Windows Mixed? Se fue la admin. Ahora, ¿quién cuida? Ajá. No es tan conocido como el Oculus o el HTC. Yo... Digamos que... ¿Cuánto cuesta el Windows? Es el peor de los tres. Yo planeo, o sea... cuesta menos que los demás. Digamos, loco, yo planeo comprar ahorita, bueno... Sí, es el peor. Ahorita que reúne el dinero suficiente, comprar el Oculus Rift S, o... Creo que así se llama. Ese es el que yo más recomiendo por la comodidad que tiene que... Yo tengo el Oculus Rift. Con las cámaras. Él tiene Rift S. Pero si quieres tener full body, que es lo que él tiene para mover las piernas y todo... lo mejor es que te compres HTC desde un principio, pero si no te interesa eso,
pues te compras Oculus porque tiene mejores controles, tiene mejor... O sea, no tiene tanta complicación para usarse. Es más equilibrado para todo. Pero HTC al menos... Ajá, este más equilibrado. Al menos lo que veo en Amazon con HTC cuesta 23 mil pesos y... Es que sí cuesta más el HTC de repente. Está muy cariñoso el daño. Sí. Bueno, se supone que no son las iguales y de hecho las Windows Mixed van a sacar las Windows Mixed Act 2 o algo así. O sea... No sé si ya salieron, pero se supone que son como eso, pero mejoradas. Sí. O sea, entonces, el Oculus Rift lo que hace... Solo te permite mover las manos y el HTC Vive te permite ya todo el cuerpo. No. HTC y aparte, HTC vende como unos trackers aparte que se ponen en los pies y en la cintura y te mueves todo el cuerpo. Pero eso se compra aparte. Ah, o sea que... Solamente que tiene mayor compatibilidad con HTC. 20... Si quieres full body track, con el HTC te vas a ahorrar algo de $300. Es que mira, Windows Mixed y Oculus traquean tus manos con las cámaras que tienen en el casco. Así esparcidas. HTC tú colocas aparte como unas bases que te traquean, son como unas camaritas que te tienen que estar viendo y esas traquean tus manos. Entonces por eso la gente con HTC se puede poner el control en la espalda o así y sigue traqueándose. En nuestro caso no se queda así porque las cámaras no ven atrás. Entonces para el full body es obligatorio tener esos trackers. Entonces si te compras HTC desde un inicio ya tienes dos. Entonces nada más te compras uno más y ya que no se te queda un traqueo perfecto para el full body. Wow. Aparte que son súper compatibles, no tienes que hacer configuraciones raras ni eso. O sea, es como para que sea más fácil. Ajá, pero si el full body no te interesa, mejor te compras Oculus. Difícil decisión. De hecho, o sea, Windows Mixed no son unas malas gafas, pero son peores que las demás. O sea, no son malas, pero... el último de la cadena alimenticia. No son malas, pero no las recomiendas. O sea, si eres tan pobre y estás tan necesitado de tener unas gafas, ya, cómprate eso. Si no quieres ahorrar nada más, que si quieres tenerlas, ya te compras eso. Ok. En mi caso, de hecho, fue como una oferta que me salió, que me convenía mucho. Que prácticamente me costaron lo mismo que una tarjeta gráfica junto con esta tarjeta gráfica. Oh, wow. Claro, o sea, si tú quieres, digamos, ya disfrutarlo bien, ya digamos, decente, cómprate el Oculus Rift. Oculus Rift, sí. Ok. De hecho, no es tan indecente como Windows Mix, pero ya si vas a hacer el gasto, te compras algo mejor, es lo que tiene. Digamos, de Oculus Rift S para arriba, ya digamos, lo puedes disfrutar bien el juego. Que... Esta tiene de malo que tiene menos cámaras y de repente el tracking se te buguea, pero la mayoría de las veces te ves normal. Si tú quieres comprarte algo ya, digamos, profesional, no, cómprate el Valve Index. No, soy demasiado. Y te compras una base más y dos trackers HTC. Y si te funciona. Tres trackers. Soy demasiado pobre para llegar a eso. Tres trackers. Te va a salir algo es que de $3,000. Hace que tú puedas mover más, miento. O sea, mira, con cualquier otro control tienes como una ruleta con los gestos. Sí. Que son varios, que son estos. Y cada... $5,000. Los dedos puestos, ¿no? Pero a fin de cuentas es una ruleta que mueve cada dedo. Bueno, cada dedo no, sino esta es de señalar, esta es de hacer amor y paz. Nada más que aquí el tipo se lo cambia si quieres. Este es el de pulgar arriba, pero si tú quieres le pones otra cosa y así. Pero bueno, son digamos una cantidad de gestos predefinidos. Entonces con el Valve Index tú mueves cada dedo como tú quieras. Ok. En lugar de que de que sea a apuntar, amor y paz, y yo otros 5 más o menos, otros 4, tú cada dedo es como tú quieras moverlo. Como si fuera una mano real, así. O sea, esta gente tiene su mano como en la vida real. Ok. Sí, exacto. Dreadwear... Pero no es necesario, o sea, eso no lo caracteriza al Valve. Lo que le caracteriza... Además, digamos que sus mandos son muy incómodos del Valve. Del Valve. Tú... Son como unos...
A ver. Sí, son una cosa largotas. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Dratnever? Dratnever, así sería. Solo dime Never, nada más. Okay. Uh-huh. Never. ¿Tú cuál es el que tienes? El Oculus Rift S. Okay. Y tiene. Es como el mío, pero con mejor por lo que veo, tienes buen movimiento. No, pero es porque es que tengo tiene full body comprado. Sí. ¿Cómo que tiene full body? Aunque tengas full body con cualquier otra cosa, se ve mucho más fluida. O sea, full body son los tres tags que va uno en la cintura y uno en cada pie. Ah, o sea. Se, en lugar de que sea aparte como del Oculus, solo cabeza y manos. Aparte del Oculus Rift, se compró algo más que, uy, que es compatible con el Oculus Rift. Ajá, o sea, se compró los trackers de HTC que sí son compatibles con Oculus, pero tienes que hacer cosas extra. Okay. Aparte que como no te incluye las bases, tienes que comprarlas otra vez. Y también tienes que comprarte un avatar, un avatar para full body track. No manches. Muchas cosas. Pero o sea, si lo quieres, lo mejor de lo mejor del mundo. O sea, le pides a Randy y dile, Randy, dame un avatar, maldita llama, y te lo va a dar. No sé quién es Randy. No, a mí. A mí, yo ahorita que el avatar. Shaggy. Al tío Shaggy. Shaggy. Así es. ¿Cuánto cuestan tus? No, ¿cuánto? Este no es mío, pero no sabes. ¿Cuánto cuestan ¿Dónde? Tus servicios de modelado de avatar? Ah, modelado eso te cuesta un montón y con gente que sepa de modelar desde cero. Lo que la mayoría de gente hace es un Frankenstein, que es agarrar, o sea, te preguntas qué quieres más o menos. O sea, y tú dices, quiero un avatar con una coleta de caballo, que o sea, el pelo rojo, yo tengo una chaqueta. O sea, yo creé un... Hay una nueva aplicación que se llama Vroid, que sirve para el modelado de avatares. Creé un avatar, pero lo he querido subir a VRChat y he tenido pedos con eso. Como se exporta con .vrm, descargué Blender para pasarlo a Blender, y de ahí que se pusiera como punto o OBJ y de ahí a Unity, pero solo me pone el modelo, no me pone pues la parte de los shaders, o sea la imagen del cuerpo, de la piel, de la ropa. Es lo que he tenido problemas en esa parte. ¿No tienes algún consejo en eso? Pues tendrá que verlo como tal, a ver qué es. Oye, Shaggy, yo ya me retiro, voy a... Espérate. Yo voy a bailar. No me di cuenta, güey. ¿Qué pedo? Sí, es tarde, loco, son las dos. No me di cuenta. ¿Son de México o de... o de un lugar donde la hora son las... A ver, donde yo estoy son las 1:30. Para mí son las 2:30. Vivo en México, pero vivo en uno de los usos horarios más atrasados que tiene el país. El penúltimo. Okay. Todavía, o sea, creo que solamente queda un uso horario más y ya, no hay más. O sea que para mí siempre es más temprano que para los demás. Vaya, qué triste. Puta, loco, son las 2:30, tengo que bailar y luego dormir a las 4 de la mañana y luego trabajar a las 6. A ver, tienes que bailar, luego dormir, luego ir a trabajar. Sí, es mi horario, loco. Bueno, Shaggy, te cuidas, pues, ¿ya? Te veo más rato. Dale, yo voy a un rain ya también. Listo, cuídate. Bye. Chao. Yo entro diario, así que mañana nos vemos. Bye. Bueno, Eos se encuentra indispuesto, pero ahí está. Espero que les haya gustado este video. Estos momentos random. Yo soy Dark. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!